La alcaldía de Pasto creo que tiene los mejores secretarios del país en equipo. Yo recorro todo el país, asesoramos todas las alcaldías y creemos nosotros, si Dios no me permite, yo soy capaz de llevarme la mitad del gabinete a trabajar en Fineter para ayudar a montar estos programas en los próximos gobiernos que van a llegar a nuestro país. Alcalde, tiene un gran equipo liderados por un gran alcalde. Estas palabras fueron mencionadas por el presidente de Fineter, Luis Fernando Arboleda, durante su participación en el Foro Internacional Cooperación Sur-Sur y Triangular Político Urbano Rurales para la promoción del trabajo digno en ciudades intermedias, desarrollado recientemente en la capital de Nariño. Este mensaje entregado por el presidente de Fineter ratifica el compromiso y la gestión del alcalde Harold Guerrero López y su gabinete municipal para lograr el camino a la transformación productiva. El transporte público en la ciudad fue otro de los temas que se resaltaron, donde se mencionó el gran nivel de organización que tiene este sector con el acompañamiento de la Alcaldía de Pasto. En la sostenibilidad urbana es fundamental el transporte público. Ya vemos cómo un transporte público organizado con el apoyo de la Alcaldía, con el apoyo del sector privado, ya está moviendo 39 millones de pasajeros año, sin haber empezado el transporte público. Tienen ventanilla única para el recaudo. Eso no se ve en Colombia. Nosotros hemos financiado más de 1.000 millones de dólares en transportes públicos en el país y no habíamos visto un transporte público tan organizado, tan moderno y tan nuevo. Por eso en el día de ayer les aprobamos 15.000 millones de pesos para renovar 100 buses.